seguidores de Autos de Primera. Mi nombre es Marco Echever, yo soy el jefe de entrenamiento de Sanyo Motor Colombia y hoy estamos aquí para mostrarles lo nuevo que estamos trayendo al país a partir del segundo semestre, y es la nueva Actia. Es un vehículo que ya tiene una historia a nivel de ventas país, pero que ha tenido una gran transformación y que creemos que hoy puede participar de manera significativa en un segmento muy importante de la SUV en Colombia. ¿Cuál es el cambio radical que ha tenido la nueva Actia? Entonces, el cambio radical, si ustedes lo pueden observar, es el facelift frontal. Entonces vemos en el tema de volumetría, todo el tema de diseño, líneas de capó han cambiado completamente. En el tema de grupos lumínicos también cambia radicalmente. Ahora tiene unos diseños un poco más naturales, más enfocados en el tema de la naturaleza, con temas de transformes de colores, ya en donde yo miro un poco más elegante el tema de los factores de luz. Y miramos también el tema de parrillas. Las parrillas ahora vienen con unos diseños deportivos, porque ese es uno de los focos que se le quiere dar al vehículo, y es el tema de las tendencias mundiales en el tema de el tipo malla o panal de abeja. Todo esto pues hace un concepto de frente mucho más moderno, mucho más occidental, que creemos que será mucho más atractivo para el segmento al cual le queremos apuntar. La nueva Actia también viene con diferentes adiciones en el tema de eficiencias en motor. Es un motor con un desarrollo tecnológico en diseño de Mercedes-Benz. El motor es construido por Sanyo, pero toda su tecnología y diseño es Mercedes-Benz. Y esto lo que hace es fortalecer un poco la electrónica también del vehículo y mejorar las eficiencias en consumo y en el tema de vibraciones, que lo hace mucho más confortable. Lo vamos a traer también en el tema de transmisiones, con transmisiones automáticas, mecánicas. La automática viene con 6 velocidades, sistema e-tronic, que es el tema de poder cambiar las marchas de manera manual por parte del usuario, y lo vamos a traer con una característica importante, que son mandos desde el volante. Voy a poder hacer los cambios desde el timón, que no es fácil conseguir eso en el mercado nacional. En transmisiones mecánicas son 5 velocidades, una transmisión muy bien relacionada para el tema de vibraciones, y lo que queremos enfocar con este nuevo producto es una todoterreno completamente avanzada en el país en el segmento de las Small y Mini. Vámonos un poco a la tracción, que también es algo muy importante en este tipo de vehículos que son todoterreno reales, y es el 4x4, y lo vamos a traer en versiones 4x4, pero el detalle importante está en la relación del bajo. Va a traer un 4x4 con bajo, o lo que se conoce popularmente como la doble. Profundicemos entonces en el diseño de la parte lateral, que también ha tenido unas variaciones importantes. Vamos a ver líneas de diseño. Las líneas de diseño ahora están, digamos que, mucho más marcadas, y le da dinamismo al vehículo, algo que no tenía la versión anterior, y trae también algo que le da cinturización, que son los boceles con tipo cromado, que solamente se ven las versiones de lujo. Adicional a eso, pues vamos a ver también el tema de las agarraderas, de mucho mayor a fácil en la parte de apertura, y el tema de colores, que lo hacen un poco más elegante. Ya vamos a mirar un poco el tema de llantas. En el llanta vamos a traer un rim 16 pulgadas con aleaciones todas en aluminio y con diseños modernos respecto de la versión anterior. La deportividad del vehículo la encontramos en su corte trasero, y vamos a ver que va a mantener unas líneas en donde viene tipo coupé o deportividad, como lo encontramos. Adicional a eso, cambian faros o grupos lumínicos, el diseño es completamente renovado y los contrastes de color ahora se marcan muchísimo más, y la apertura de puerta viene con un sistema electrónico en donde yo simplemente primo el botón, lo dejo 2 segundos y la apertura de la puerta es totalmente fácil. Ya podemos entrar un poco al tema de espacio interior. Vemos un baúl de 374 litros de manera inicial, pero de manera versátil puedo jugar con la segunda banca, logrando una relación de capacidad en litros de 1081 litros, que es una gran capacidad en el segmento en el que estoy participando. Adicional a eso, pues ya miramos también el espacio para las personas. Son vehículos que están hechos para aprovechar esta relación de espacio. Digamos que la característica de la marca Sanyo va en ese sentido de SUV o camionetas, mucho espacio interior para que haya muchísimo más confort en la parte de los usuarios, tanto delanteros como traseros. Por último, vemos una relación de color que no se manejaba en la versión anterior, y es el bumper. El bumper ahora viene del mismo color de la carrocería, lo que hace que se vea un bloque completamente deportivo. El tema de los exploradoras traseras y la parte de la cámara de reversa, que va a ser una de las funcionalidades que van a venir en todas las series. Bueno, entonces, digamos que hay muchas cosas importantes que trae el interior. Empecemos por materiales, que el material empieza también a tener unas grandes renovaciones. Y vamos a empezar a encontrar blandos en todo lo que es la parte del frontal o salpicadero, como se le conoce. Vamos a encontrar también renovaciones en el tema
de materiales de consola central, unas texturas lisas y un poco más lujosas, porque hacia eso se quiere llevar también un poco el vehículo al segmento y al que queremos llegar. Vamos a encontrar también tapizados. Los tapizados son completamente renovados en cuanto a diseño y en cuanto a color. Los tapizados los vamos a encontrar ahora mucho más oscuros y el contraste del oscuro me lo hace mucho más elegante. Y vamos a encontrar también utilitariedades importantes como el tema del sistema de audio. Es un sistema de audio muy completo, es un sistema de audio que viene con tecnología Beter. Y vamos a encontrar sistemas de audio en GPS, cámara de reversa, un sistema de audio como ustedes ven, Touch, pantalla de 7 pulgadas, acceso a Bluetooth para tipo de manos libres o música y toda la conexión en cuanto a puertos. Tengo USB, micro SD y SD. Ustedes ven que es un sistema de audio muy completo. Adicional a eso, hay algo que es muy particular en este vehículo y es la comodidad para el conductor. ¿Por qué? Porque tenemos un ángulo que es muy marcado en los vehículos San John de sus consolas y mandos. Ustedes ven que los mandos están todos enfocados hacia el conductor. Esto lo que hace es que sea mucho más sencillo para el conductor el tener control del vehículo y por ende pues se traduce en seguridad y comodidad de la persona que va manejando. Como ustedes pueden ver, y lo habíamos hablado un poco en el tema de las transmisiones automáticas, tengo cambios desde el volante y desde el volante voy a encontrar también control del vehículo que me hace un poco más dinámico el tema de la conducción. Desde las puertas y carteras también encuentro disponibilidad de espacio y materiales completamente renovados en texturas y demás. Ya para finalizar un poco el tema del interior y el frontal del vehículo, vamos a encontrar en el tablero dos mandos en el tema de revoluciones por minuto y el tema de velocidades o el velocímetro y el odómetro, que también van acompañados de algo que es el computador a bordo, que venimos con un computador a bordo muy completo, 6 funciones en todas las versiones, desde la versión básica hasta la versión más completa. Bueno, Action es un auto que va dirigido a todas las familias jóvenes, justamente que quieren un carro todoterreno con un muy buen desempeño, un muy buen precio y obviamente con un espacio inigualable para todas sus necesidades. Los invitamos a que vengan, conozcan este nuevo Action y puedan disfrutar de todos sus beneficios. Contamos con 17 vitrinas a nivel nacional, 25 talleres. Visítenos. Para San John Motor Colombia es un orgullo traer este vehículo al país. Es un vehículo que históricamente ha tenido muy buenos resultados. Desde el 2007 nació este vehículo en Colombia, hemos vendido más de 5.000 unidades y para información de todos ustedes vamos a traer 4 versiones, todas a gasolina, mecánicas y automáticas en 4x2 y 4x4 y vamos a arrancar en precios de introducción desde 52.900.000. Los invito entonces, amigos, a que conozcan un poco el tema de la nueva Action, se acerquen a todos los concesionarios a nivel nacional y vean que es una nueva propuesta que nos va a traer, digamos, muchos fans de la marca San John en Colombia.